creo que debió arrancar este partido. Creo que habían argumentos suficientes a favor de Canchita y en contra de Peña para que este partido lo arrancase Canchita. Pero ya está. Sin Carrillo, ¿dónde entraría Canchita? Pensando que juega Yotún. Yo creo que va a jugar Yotún. Suponiendo que juega Yotún, ¿dónde entraría Canchita? Bueno, yo distribuiría detrás de la Padula, Cueva, Flores y González con mucha rotación. O sea, no en posiciones fijas, sino rotando mucho y quizás en una posición más central con los dos laterales siendo los que jueguen más abiertos. Sí, no, claro, básicamente por eso lo preguntaba, ¿no? Porque y vuelvo al bloque anterior, que no le dimos tanto tiempo para profundizarlo. La posición más cómoda de esa zona de la cancha para los tres que jugarían ahí es la misma, por izquierda. Y Cueva por el centro también se maneja bien, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Bueno, era una característica... Yo creo que el equipo lo trabajó bien el partido, o sea, con un Uruguay que venía y con los jugadores, con el nivel de jugadores que tiene, venía de una goleada, venía anímicamente muy bien. Siempre el Centenario es un escenario difícil, complicado para jugar. Y bueno, o sea, una de las armas importantes también es la pelota parada. Lo pudimos controlar en gran parte, pero bueno, lógicamente que en un descuido concretaron el gol. Y después nos costó retomar para darlo vuelta, para poder dar la vuelta. Lo fuimos a buscar, siempre tuvimos intención de darlo vuelta, siempre tuvimos intención de ganar el partido o asumir los riesgos que había que asumir en determinado momento. Pero bueno, o sea, nos enfrentamos con una selección que lógicamente que está, tiene todos los méritos, no solamente como selección, sino también los méritos acumulados como para estar en el Mundial. Así que ahora lo único que resta para nosotros es mentalizarnos, enfocarnos para lo que se viene, que lógicamente que es un partido decisivo. Intentamos jugar dentro de lo que nos se permitió, tuvimos nuestras situaciones de gol como para poder también ponernos arriba en el marcador. Lamentablemente no lo pudimos hacer, pero la tranquilidad de que dieron todos y la tranquilidad ahora de recuperarnos en la fecha que viene. O sea, hay que descansar y bueno, sabemos que tenemos otro compromiso muy difícil para enfrentar. Así que bueno, ahora lo que me interesa por sobre todas las cosas es ver cómo están los muchachos y cómo se van recuperando. Ahí está, el mismo profe Gareca anunciando lo que hace un ratito hablábamos, ¿no? Estar enfocados ya en lo que se viene, que es el partido contra Paraguay. Pedro. Sí, tal cual. Hay que, primero, la recuperación de los jugadores, porque el esfuerzo ha sido, más allá de lo que pasó al final, terrible. De hecho, la selección ha salido de acá del estadio al aeropuerto para tomar el avión directamente a Lima, para llegar a las 2 de la mañana, para dormir y para mañana entrenar de tarde. Eso se ha sabido el día de hoy, ¿no? El equipo se esperó ahí, se han ido al aeropuerto, avión, Lima, 2 de la mañana, hora de Lima, aterrizaje, al hotel, a dormir, y mañana de tarde se hace la primera práctica. Ojalá lo de Andrés sea solo golpe, ¿no? Porque viendo la repetición, no encuentro una torcedura. A lo mejor la rodilla es muy sensible y puede ser algo leve y terminar siendo algo muy serio. Pero creo que más bien es un golpe. Y a veces esos golpes también vienen con un susto importante. Salvo que sea un golpe en el ligamento. Exterior, digamos. Sí. Ya ese golpe es otra cosa. No es el hueso, sino el ligamento, claro, de la rodilla. No, y un golpe, si bien puede ser muy doloroso, se puede recuperar más rápido. Ahora, si hay un esguince, por más si sea un esguince de primer grado, por más leve y involucra algún ligamento, ahí sí está complicado. Claro, claro. 11 y 11. Ah, dijo Gareca que... Y Manuel Pazoldán nos apunta eso, justamente, que Gareca dijo que lo de Carrillo era, parece que más grave de lo que se había hablado. Se fue cuando bajaba por el túnel postpartido con dificultad para caminar y con cara de... De dolor. De dolor. Sí, con cara de dolor, claro. y con cara pesimista. Bueno. Con cara pesimista, ¿no? Más allá de lo que acaba de pasar con el árbitro, había una incomodidad, se percibió una incomodidad grande en su semblante. Bueno, hay que asumir el partido con los que están, ¿no? Eso no... Eso es bueno, que están. A ver, de los que están, ¿se replanteará alguna titularidad? Porque, por ejemplo, hoy día Yoshimar y Peña no están en su nivel, en su propio nivel, ¿no es cierto? Lo de Peña repetitivo el último tiempo,
Y Yotún claramente le ha costado volver después de su no... De su falta de continuidad. De su fuera, exacto, de no haber tenido equipo, claramente. Entonces, hay que ver, o sea, no es un tema a considerar periodísticamente si es que se va a revisar su titularidad o no. Yo creo que Cristóbal González no puede ser suplente de este equipo. Ahí está. En un partido como eso. Okay. Esa es una conclusión. Haciéndola fácil. Hay que encontrarle un lugar en el equipo, claro. Pero Cristóbal González tiene que jugar. Ahí está. Ahí va una clarísima, ¿no? Flores, además, hoy día entró a un lugar muy protagónico, claro. Que era delante de los tres del medio. Flores con algún arranque y con un poco errático, creo que también está mejor. Por eso yo decía, Cueva, Flores, Canchita. Después, Tapia seguro y... Hoy día pensaría en Yotún, pero si hay alguno que esté mejor, a ver, me voy a... Este que viene sí es match point, ¿no? Es como el partido con Nueva Zelanda. El partido con Nueva Zelanda, Gareca en Lima, saca a Yotún, pone a Flores ahí, juega con extremos, los dos laterales bien adelantados, o sea... Saca a Carrillo y pone a Polo. Y pues juega con doble punta, juega con Ruiz Díaz y Farfán. El partido con Paraguay te pide eso. O sea, te pide jugarlo como si empezarlo como si faltaran 20 minutos. No es un partido en el que tú puedas decir, bueno, vamos a ver qué pasa y si no, recién en los últimos 20 asumimos riesgos. No, tenemos que asumir riesgos desde el inicio y tratar de liquidarlo lo más rápido posible. Ya, pero sin Carrillo y con Canchín yo coincido. Es más, creo que debió arrancar este partido. Creo que habían argumentos suficientes a favor de Canchita y en contra de Peña para que este partido lo arrancase Canchita. Pero ya está. Sin Carrillo, ¿dónde entraría Canchita? Pensando que juega Yotún. Yo creo que va a jugar Yotún. Suponiendo que juega Yotún, ¿dónde entraría Canchita? Bueno, yo distribuiría detrás de la Padula, Cueva, Flores y González con mucha rotación. O sea, no en posiciones fijas, sino rotando mucho y quizás en una posición más central con los dos laterales siendo los que jueguen más abiertos. Sí, no, claro. Básicamente por eso lo preguntaba, ¿no? Porque y vuelvo al bloque anterior, que no le dimos tanto tiempo para profundizarlo. La posición más cómoda de esa zona de la cancha para los tres que jugarían ahí es la misma, por izquierda. Y Cueva por el centro también se maneja bien, ¿no? Sí, y bueno, Edison, perfil cambiado, podría jugar. Bueno, rotar mucho, ¿no? Rotar mucho. Edison lo hemos visto hacer muchas cosas importantes por derecha y tampoco es que Christopher no pueda jugar por derecha. Los tres pueden jugar por todo el frente de ataque. A veces en la calentura, que es lógica y uno entiende a la gente, en este sentido nosotros tenemos que ser un poquito más fríos para analizar las cosas, sobre todo una jugada tan polémica y tan controversial y tan mal manejada por los árbitros, pero creo que con el paso del tiempo vamos a ir entrando en perspectiva. A mí cada vez me queda la sensación de que no hay una toma que demuestre claramente que fue gol y ya no me quiero quedar en eso, quiero ir al siguiente partido. Nosotros empezamos 1 de 15. Si en 1 de 15, terminando el partido con Colombia, nos decían que íbamos a llegar a la última fecha con la posibilidad de jugar contra un equipo eliminado y que ganando asegurábamos el quinto puesto, lo firmábamos no con una mano, con las dos. Uh-huh. Y además hubiéramos calificado de hazaña llegar a esa situación. Sí. Antes del partido en Caracas ya te firmaba lo mismo. Antes del partido en Caracas te firmaba lo mismo. Claramente. Mira lo que ha tenido que pasar post partido en Caracas para llegar a esta circunstancia. Entonces... Pero no solo eso, también, o sea, ya estamos hoy, pero hasta hace 3 horas, Perú tenía posibilidad de pasar cuarto. Claro. Incluso con el partido de hoy. La jugada, lo que genera la bronca es que con el empate, ya con Chile habiendo perdido, nosotros íbamos a jugar un punto abajo de Uruguay contra Paraguay y ganando. Si Uruguay no ganaba en Chile, podíamos seguir siendo cuartos. Eso lo único que quita. Uruguay sí gana en Chile, Pita Lustó, gana Uruguay. Bueno, nosotros nos arbitra... Pita Lustó, gana Uruguay. O sea, con Rapalini. Cualquier urgencia, hoy Uruguay no tiene urgencia porque ya clasificó, ya está en el Mundial. Arbitra Rapalini para nosotros. Yo no voy a decir nada, no voy a decir que Michael... Pero para cerrar contra estamos Chile en... San Carlos Apoquindo, Vital Lustó gana Uruguay. Te lo digo. Como en el 2030. Pero la competencia de Perú es con Perú. Sí, claro. La competencia de Perú es con Perú. Digo, pero. Pero este equipo. O sea, el empate no te da demasiada distinción, porque igual ibas a. Nuestra selección ya le ganó. Le ganó ese partido a sí mismo muchas veces. O sea, estuvo en situación de knockout y se supo levantar más de una vez. Y yo estoy seguro que el martes. Yo creo que el reto más grande del partido del martes. Hay un reto futbolístico, cómo no, pero creo que hay un reto mental muy grande. Porque, como pocas veces ha ocurrido, la presión es toda de Perú. El martes tenemos toda la presión.
Ahora, ¿qué juega a favor? Que tenemos futbolistas que han sabido jugar con la presión muchas veces. Hay que hacer, mismos futbolistas. Hay que hacer campaña también porque como todo no pasa dentro de la cancha, no. Hay que también trabajar lo que va a pasar fuera de la cancha. Antes de este partido, Acevedo, el ex arquero uruguayo, declaró mundialista en el 86, ¿fue, no? ¿Alves o...? ¿Fernando Alves o Acevedo? Sí, no, Acevedo. ¿Sí? Acevedo, sí. Pero... declaró antes del partido que Uruguay, o sea, Uruguay país, no estaba preparado para una derrota. Y fue importante su reflexión, ¿no? Centenario repleto, la despedida de Suárez y Cavani, la expectativa, el Mundial, la inminencia del Mundial y tal, que no estaban preparados para una derrota. Y yo creo que en el Perú tampoco estamos preparados para perder ese partido. Porque hay tanta expectativa, una locura el tema de las entradas, el tema de los palcos, el tema de lo que va a ser seguramente los alrededores del estadio. O sea, hay una situación de una tensión permanente. El Perú necesita ganar. Sí. Por muchos motivos que no tienen que ver con yo el fútbol. Con respecto a eso quiero decir una entonces, cosa. Tenemos que preparar el ambiente con responsabilidad y los comunicadores sí. Somos muy responsables de manejar las emociones también, sí. ¿No? Con respecto a ese partido tan importante. Con respecto a eso quiero decir una cosa y con esto me voy a la pausa. Yo, por supuesto que respeto cómo toma cada quien la dinámica que lleva en la tribuna, pero creo que la responsabilidad que tenemos todos los peruanos y las peruanas que vamos a estar esa noche en el Nacional es hacernos sentir lo más locales posible, ¿no? De hacer sentir sí. ese nerviosismo al equipo contrario, de hacerle sentir la bulla, el estar de pie, el hinchar todos los 90 minutos para que se sienta que realmente hay una presión de local no, de parte de la tribuna. Y alentar, porque el partido dura 90. Alentar. Son 90 presionar minutos al equipo, que hay que alentar, grita, presionar al equipo, porque no llega el gol. Va a ser contraproducente. Exacto. Va a ser un escenario de mucha presión, de mucho manejo de emociones, como dice Pedro. Exacto. Son seres humanos los que salen a la cancha y ese día, más que nunca, el apoyo del hincha, eso. Bien canalizado, va a ser clave. Eso. A ver, sus conclusiones finales según lo que acabamos de observar y de escuchar también, Diego. Lamentablemente la pelota entra un 80%, 85%, pero no entra al 100%. Michael. Sí, esa imagen de video parece ser clara, ¿no? Uh-huh. Y un apunte final, no puede ser que por falta de presupuesto en un torneo que genera tanto dinero no tengamos la tecnología del reloj que vibra cuando la pelota cruza la línea al 100%. Una tecnología que existe en Europa y que por cuestiones económicas tendría que estar aquí también. De acuerdo, Pedro, para cerrar. No le creo a la tecnología que no sea el video. Yo, para efectos de gol, quiero ver el gol. Yo lo que veo ahí es que no entra toda. Correcto, pero insisto y lo dije en el primer bloque del programa. El tema es el procedimiento. El procedimiento. Como se hizo, no es como lo veo que hagan en otros partidos, ¿no? Cuando es Brasil, cuando es Argentina, paran todo, paran el mundo. En este partido se siguió jugando y tal. Ahora, o sea, tú lo que estás diciendo es que lo hicieron porque somos Perú. No, no es por eso que somos Perú, sino que el asunto es que yo veo que no siempre se juzga igual en partidos distintos. Depende de los equipos distintos. O sea, eso es lo que yo veo. Uh-huh. Ahora, el procedimiento me pareció incorrecto, ¿no? Sí, el tema apurado. O sea, fue apresurado determinarlo. ¿Vieron ustedes lo de la Conmebol que vimos recién? Lo hemos visto dos veces antes de ponerlo al aire. Me tengo que ir. Correcto. Del aire, sí. Y demora, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Eso es lo que gol. ¿Qué le dijo el árbitro, Alexander? Le dije que lo revise y me dice que sí lo revisó. Pero toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Es gol. Nos han robado.